Para este trabajo vamos a utilizar, veréis, yo tengo una carpeta de reproducción de piedras, de canicas, cabujones y demás, y ya os he dicho mil veces que se engarza del mismo modo. Pero parece que aún tenéis ciertas dificultades con las piedras irregulares que no tienen taladro, que no tienen ranura o que no son completamente redondas. Así que os voy a enseñar directamente cómo se hace esos mismos engarces que ya he realizado sobre otras piedras. Pues vamos a empezar, vamos a ver por esta, por ejemplo. Esta es bastante más cuadradita y ya tenéis uno igual, que es el engarce de canica, pero bueno, por si os lo habéis perdido. Pues yo sé que ya la lista de reproducciones es muy larga, que muchos sois nuevos y que os perdéis, ¿no? Bueno, aquí tengo dos pedacitos de alambre, como veis. Si medí el contorno de la piedra, viene a ser el doble y un poquito más, pero no cojáis el alambre justo, mejor que os sobre el doble del contorno más un poquito más. Voy a poner estos dos derechos pedacitos. El alambre que estoy usando es de un milímetro de diámetro. Creo que es bastante apropiado, pero si tenéis una pieza diferente, más pequeña, más grande, y queréis usar otro alambre, otro material, pues eso ya es cosa vuestra. Aquí tengo otro pedacito, sí. Bueno, pues voy a coger este, que es un pelín más largo. Aquí, más o menos en el centro. Ya con este vídeo ya caeréis en la cuenta, ¿no?, de cómo engarzar esta piedra. Porque es realmente muy fácil y ya os digo que es igual que las canicas, ¿eh? Vamos a engarzar varias para que veáis lo facilísimo que es. Estos son cantos rodados. Yo no sé el material, pero como vosotros algunos sabéis mucho de este tipo de cosas, podéis dejarlo en comentarios y así sirve de ayuda para mí y para otras personas, ¿de acuerdo? Bueno, ya tenemos aquí una vuelta dada sobre el centro de la otra varilla, pero le vamos a dar dos vueltas. Así lo veo más fijo, mejor. Bueno, ya ha quedado aquí bastante fijo. Como veis, queda una forma de cruceta. Ya los que habéis visto el vídeo de la canica, me imagino que habréis usado ese sistema para engarzar las piedras de este modo, ya que es muy fácil y muy seguro. Fijaos, aquí hay una parte que sobresale y otra que queda plana. Pues la que vamos a usar para apoyar la piedra es la parte plana. Armamos aquí el sitio. Podéis ponerla aquí, así como le guste a cada uno, ¿no? Eso realmente no va a influir luego. Y vamos bordeando. Bordeando. La lleva como si fuese un paquetito de regalo, ¿verdad? Bordeando. Y aquí le damos un pellizco en el centro. Y ya con esta parte lo que tenemos que hacer es lo mismo, llevarla hacia arriba.
muy pequeñita esta piedra, ¿verdad? Pero sí, se puede. Fijaos, este va para un lado y este para el otro. ¿Veis? Va a quedar así, formando un remolino. Y vamos enrollando ya para terminar. Esto vendría a ser pues un colgante pequeñito, ya sea para una cadena, para una pulsera, para lo que prefiera cada uno. Es bueno que nos sobre así el pedacito. Listo. Y aquí podemos ya cortar. Esto ya no se va a salir de aquí, pero vamos, ni de broma, ¿eh? Ni de broma. Estos son engarces clásicos para piedra irregular. La primera vez que yo hice un engarce así, que fue creo que para una canica, pues no lo había visto nunca. No lo había visto nunca. No era tan tonta tampoco ya en esa fecha como para saber que probablemente yo no lo había inventado, ¿no? Pero no lo había visto nunca. Son cosas que salen de forma intuitiva. ¿Vale? Y ahora podemos usar los dos cabitos o uno solo. Eso ya lo que prefiera cada uno. Correcto y listo. Ya podemos cerrar. Ya está. Ya veréis. En el caso de la canica, como es muy redonda la superficie, pues le hacíamos unas muequecitas, así, así. En este caso no hace falta. Y ya os digo que esto no se va a salir de aquí. Bueno, pues ya tenemos aquí un modelo. Vamos a hacer otro. Mira, aquí tenemos cobre. Aquí tenemos cobre. Este es cobre reciclado, ¿eh? No es el mismo que el del otro alambre. Pero lo vamos a utilizar. Vamos a hacer el engarce más obvio, ¿no? El más clásico. Yo voy a usar la segunda parte del mandril porque le voy a poner una cadena sin más, una cadena de hierro cobreado que va a tener más o menos el mismo tono. Y a mí con tres vueltas me gusta, ¿no? Es cuestión de costumbre, de manías y demás. Vale. Ahí me vale, no me tropieza aquí el pico. Fijaos que queda un poquito para llegar. No os preocupéis, voy a hacer el mismo varias veces, ¿de acuerdo? Porque la forma irregular que tiene estas piedras, pues solicita un engarce así similar, aunque se pueden hacer otros, ¿no? Este cobre se ha dejado a la intemperie y está así, se ha cogido ese tono. Bueno, ¿qué más? Bueno, pues podemos usar, por ejemplo, esta piedra. Podemos ponerlas así, así, como prefiera cada uno. ¿De acuerdo? Este sería el sistema. Voy a doblar aquí. Primero agarro el soporte y luego doblo aquí. Este alambre es más duro que otro, ¿eh? Pues se puede usar para pesos mayores. Bien, cuestión de gustos. Como siempre os digo, cuestión de gusto. Sí, pues ese alambre es verde, pues lo otro es azul, amarillo. Pues usa el que a ti te guste, ¿no? Puedo usar plata, por supuesto, yo tengo plata. Apenas la utilizo porque sencillamente porque no me la piden, no me la solicitan. Yo recuerdo cuando compré plata la primera vez,
y recuerdo el motivo de por qué la compré. Y me jode muchísimo haberlo hecho. No debí de hacer caso a esos clientes que en verdad no eran clientes, no sé qué era. También hay trolling. Cuando se compra y demás, también te encuentras con troll. Gente que te miente. Ah, pues yo si fuera en plata sí que compraría todos. Mentira. Mentira. Mentira, yo he llegado a poner la plata al mismo precio y no la quería. Simplemente porque la plata española tiene una alta pureza y hay que limpiarla. Y eso, por lo que veo, pues no les agrada. Bueno, pues esto de aquí ya no se sale, ¿eh? Esto de aquí ya no se sale. Aquí podemos dar una vuelta completa o no, eso ya depende de cómo le guste a cada uno. Y ahora por la parte de detrás voy a traspasar para que quede el corte ahí limpio. Correcto. Y con esto ya tengo bastante. Y el piquito queda hacia adentro. Así no nos va a pinchar por ningún lado. Bueno, en este caso, fijaos, incluso con lo suelto que queda, esta es la parte posterior, siempre usamos la parte más plana. Esto no se va a salir de aquí, ni de broma. De hecho, si queremos sacarlo, pues tendremos que romperlo, ¿eh? Es que no, ni se mueve, acoplado muy, muy fuerte. Bueno, pues ya tenemos el otro sistema, que es el sistema que más se usa casi siempre cuando tienen formas así muy muy extrañas, ¿no? Bueno, vamos a hacer otro. Voy a hacerlo de otro color para que os llame la atención. Vamos a usar esta vez el dorado y vamos a hacer exactamente lo mismo. Lo voy a hacer tres veces para que veáis que, además que es el más clásico, ¿no?, que veáis que sí, que tengo otros colores. No sé qué os pasa con el color así marrón y eso, que parece que le huís a esos vídeos, ¿no? Tenéis que empezar a ver ya con vuestros propios gustos, ¿eh? Bueno, tres vueltas. No va a llegar al final del todo del cabito, porque la idea es que el corte del cabito apoye la base. Voy a levantar un pelín la cámara, aunque voy a hacer lo mismo de nuevo, ¿eh? Bueno, pues ya tenemos aquí enrollado las tres vueltas, ¿de acuerdo? Pues vamos por otra piedra, esta que es muy rarita. Vamos a buscar de todas las partes que tiene la parte plana más ancha, que yo creo que es esta, ¿cierto? Y aquí es donde lo voy a colocar. Podéis cortar un trozo del rollo, ¿no? Yo lo estoy haciendo así, ¿no? Pero no tiene por qué. Parte plana a la espalda. ¿Vale? Y aquí al piquito voy ya enrollando. Fácil, son vueltas sin más, ¿no? Adaptándonos siempre a la forma del contorno de la piel. Thank you.
muy muy fácil. Y no, al tener el cabo recto por la parte plana, no se nos va a ir, ¿eh? Esto no se va. Y aquí, bueno, hay quien engancha directamente, yo le voy a dar una vuelta antes, ¿no? Eso es capricho de cada uno. Yo prefiero darle una vuelta antes aquí por la parte de delante. Ya corto y puedo meter el piquito hacia adentro. Ya está, listo. Voy acoplando aquí el final para que no enganche, que quede lisito, que no nos vaya a clavar. Y esto, bueno, pues se le pone ya su cadenita y listo, ¿no? Pues estas piedras, bueno, sí, son bonitas, depende del gusto de cada uno. Quizás tenga yo esta, esta y esta en un libro. Esta es obsidiana. Pero no recuerdo todos los nombres. Así que dejadlo vosotros ahí en comentarios. Parte de atrás, que es la parte plana. Y esta es la de delante. Como ven, ha quedado muy bien acoplado. Esto no se va a salir de aquí. La curva esta hace que quede aquí muy acoplado en la punta. Y bueno, ya tenemos otro modelo muy similar al anterior. Vamos con otro. Vamos a hacer esta rara primero, que se hace exactamente igual, ¿no? Vamos a buscar la parte más plana. Fijaos qué forma más irregular. Yo diría que la parte más plana es esta. Yo tengo la costumbre, siempre que puedo, de poner el pico hacia debajo, ¿no? Pero eso ya es cada uno lo hace como le parece mejor. Vamos a usar esta vez el plateado. A ver si así os llama la atención el vídeo y dejáis de alguna vez de preguntar por las piedras irregulares, ¿no? Lo mismo, vamos a hacer exactamente lo mismo. No tenéis por qué usar este alicate. De hecho, lo voy a hacer con el otro, vendría a ser lo mismo. Con el alicate de punta cónica. ¿Veis? Estoy usando el cónico. Empiezo a enrollar aquí y luego paso por debajo. Y voy tirando hacia arriba, que no se mueva del sitio. Y voy a dar tres vueltas igual. Ya está, listo. Vamos a ver cómo nos viene mejor. Yo creo que así. Así es como nos viene mejor. Esta, la parte más plana, que no tiene por qué ser completamente plana, claro. Listo. Pues aquí vamos a empezar ya a enrollar. Voy a meter el piquito aquí, ¿veis? El piquito de la parte de debajo. Voy a dar dos vueltas en esa parte. Ya os digo que os tenéis que adaptar al contorno de la piedra. No tenéis por qué hacerlo exactamente igual, porque igual vuestra piedra pues cambia la forma, ¿no? Pero bueno, ya tenéis una idea, ¿no? Porque ya habéis visto que he hecho tres muy distintas.
No tenéis que buscar que os hagan el agujero ni nada de nada. Ahí está. Ahí están engarzadas. No se van a salir. Hay más formas, ¿eh? Pero estas son las más fáciles. Listo. Vamos a acoplar. De lo más estrecho, que es donde enrollamos, vamos subiendo hacia arriba. Y todas las vueltas hacia arriba. Me resulta muy muy raro trabajar del rollo, pero bueno. Voy a cortar un trozo sin más. Creo que como una piedra como esta, pues tendríamos bastante, con unos 20 centímetros aproximadamente. Y ya no vamos a tener aquí ya tanta dificultad. Ya vamos aquí al cuello del engarce. Levantamos un poquito. Y hacia adelante. Y aquí ya vamos a cortar para que sea más cómodo. Porque para mí es realmente muy muy incómodo hacer esto de este modo, sin cortarlo. Vamos tirando de las vueltas hacia arriba, colocando todo en su lugar. Pues ha quedado pero bien bien agarradito, y eso que este alambre no es demasiado duro, pero sí, incluso la punta que está aquí al borde está muy muy agarrada. Cuidado, no hagáis esto con piedras muy delicadas, que pueden cascar. Y ahora doblamos aquí y vamos a pasar por la argollita, como hemos hecho en el anterior. Como veis, esta ha tenido un poquito más de tiempo, simplemente porque es que tiene una forma completamente amorfa, Sería más fácil enrollarlas todas así, A pesar de que la forma parece muy lisa, es lo más fácil, pero bueno, para que tengáis una idea de la forma clásica. Ya va quedando aquí el piquito. ¿Qué os encontráis que tiene huecos y cosas? ¿Os interesa meter ahí una espiral? Bueno, pues podéis hacerlo, ¿no? También, ¿no? Eso ya lo dejo a vuestra elección y espero, como siempre, que lo mejoren, Que sepan elegir sus materiales a su gusto. Para uno es muy fino, para otro es muy vasto, para otro es color. Fijaos que me decíais que el Enervis hay alguien que es bastante incisiva, que es amarillo. Pues fijaos que el BB Craft tiene el mismo color. Yo los veo muy muy parecidos. No es amarillo, puede que sea algún efecto de la cámara. Es dorado. Lo hay más amarillo,
hay más amarillo, pero en su caso este es dorado. Bueno, pues ya vemos, aquí está todo muy muy sujeto, no clava, no pincha. Podemos hacer un poco de curva donde nos interese, pero realmente no hace falta. Pues bueno, pues ya tenemos aquí otro sistema. Vamos con el siguiente. ¿Cuál podemos usar aquí? Ah, sí, podemos usar otro clásico, ¿no? Que sería este mismo engarce, pero con dos. Con dos agarres para usarlos en pulseras y demás. Bueno, ya espero que con esto ya tengáis el fin del problema de las piedras, ¿no? Ya me parece excesivo, ¿no? Ya me parece excesivo. Vamos a ver, porque tengo aquí cortado otros. Fijaos, yo sí los conozco. Este es alambre de joyería de la marca Benecrea. Este es alambre esmaltado de cobre recuperado. Y este es cobre envejecido. O sea, parecen iguales, pero no son. Pues vamos con este. Es que a mí este color me gusta mucho, pero comprendo que hay gente que realmente le choca. Lo que no comprendo es por qué, ¿eh? Fijaos lo que os he dicho antes, ¿no? Pues vamos pasando, a ver. Damos un cabito así y ahora pasamos el contorno de la piedra. Aquí vendría a ser, ¿verdad? Aquí. Como tenemos que hacer unos dobleces y demás, y va a ir enrollado, pues tenemos que cortar obviamente un trozo más. O sea que eso es muy difícil de calcular. Si tienen un cálculo, pues usen el doble, que va a ser muchísimo mejor y más fácil para todos. Tampoco parece forma de dado, pero tampoco, ¿eh? Bueno, pues vámonos aquí. Vamos a agarrar los dos alambres a la vez. Voy a irme para uno de los laterales porque el otro va a ir enrollando. Y este nos puede servir para el centro de una pulsera o gargantilla. Cuidado con las piedras a la hora de hacer pendientes. Usar piedras pequeñitas, piedras de materiales porosos, que sean ligeras, porque pueden pesar mucho, ¿eh? Vaya, vaya, que se me va, pero no se me va a ir. Bueno, ya tenemos aquí doblado. Bueno, fijaos, de este modo vamos a hacer el enlace. Voy a apartar estas piedras para que podáis ver con los dos cabitos. ¿Está? Yo tengo la costumbre de mover uno y otro, pero bueno, se pueden mover los dos a la vez. Y ahora dejamos un cabo aquí entre los dos alambres y otro en el otro. Ajustamos bien la terminación. Esto lo podemos ya abrir. Ya lo podemos aquí abrir en cuatro. Y ya ha quedado muy ajustado, ya no bascula sobre sí mismo ni nada. Yo digo que aquí le ponéis a valorios una cadena y tenéis para una pulsera muy muy bonita. Vamos a abrir esto bien. Así, en cuatro. Y ahora sí, pues podemos colocar nuestra pieza. Fijaos que la forma es irregular, no importa, eso no importa, ¿eh? Yo digo que cuando queráis engarzar una piedra sin orificio, sin formas,
o vayáis a la carpeta Cabujones y Canicas. Podéis hacer esto sobre la misma piedra o doblar un poquito con los dedos. El alambre que ha enrollado aquí es el que estoy usando para bordear primero. Y aquí pues hacemos igual que hicimos en la primera. Pellizco y listo. Y con los otros cables pues lo mismo, le damos la forma al contorno. Ya, este para mí, este para el exterior. ¿Veis? Va a ir formando un remolino. Fácil, 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 ¿verdad? No, no hace falta un taladro, no sé cuánto, que la piedra se me parte, que vamos a ver. Si tú quieres piedras con agujero, compra piedra con agujero. Y sí, pues te va a salir más barato, ¿eh?, que comprar una herramienta. Y si ya las tienes y te gustan y quieres aprovecharla, pues bueno, pues ya sabes que hay muchas maneras de encarzarla, siempre a partir de estas, que son las clásicas, ¿no? Pero hay muchas, ya os iré mostrando más, ¿de acuerdo? Pues eso, el alambre que use cada uno que le dé la gana. Como si quiere usar alambre galvanizado, eso es mío. Además que a mí no me importa. A mí me importa poco. Usa oro, usa, no sé, usa lo que quiera. ¿No te gusta mi alambre? Pues bueno, a mí me encanta. Si no, no lo usaría, eso está claro, ¿no? Bueno, yo creo que aquí con media vuelta más ya tenemos las mismas vueltas que en el otro lado. Vamos ajustando, ajustando. Y prácticamente ya podemos cortar y terminar aquí. Y aquí. Esos piquitos que no claven. Ahí, perfecto. Y ahora, bueno, pues ya sabéis que tenemos que hacer aquí el otro engarce. Fijaos, la obsesión con los alicates, ¿no? Que yo he hecho este, por ejemplo, con este alicate y el otro con el de mandriles, y yo no noto mucha diferencia, la verdad. Es que no la hay. Se coge, bueno, se tiene, se usa, pero si no, no pasa nada, ¿no? Mira todo lo que doblo para atrás para los engarces. Eso no significa que el que lo haga desde la punta lo haga mal, ¿eh? Yo lo hago así y me va bien, me queda muy redondeado. Bueno, estos pedacitos son los que nos están sobrando, fin. Y de los otros nada, ¿verdad? Porque lo hemos hecho desde el rollo. Bueno, y ya aquí cerramos una y la otra. ¿Listo? Y listo. Bueno, la piedra ha quedado muy, muy, muy bien sujeta. De aquí no se va a escapar, aunque veáis ahí, ¿ves? El vuelo, pero no se sale, la forma no lo permite. ¿De acuerdo? Pero si nos quedase más floja o tiene una forma que no permite ese acople, pues podemos hacer lo siguiente. Agarramos aquí en el centro y hacemos una curvita. No apretamos demasiado porque luego quizás tenemos que ir ajustando las otras.
a que E igual, otra curvita. Todas en el mismo sentido quedan mejor, ¿eh? No quiere decir que a lo mejor a ti te guste de otra manera. De aquí, pues, igual. Fijaos que está tan ajustadito que esta ya cuesta, ¿eh? Vamos a levantar un poco. Ahí. Bueno, pues ya está. Ahora ya ni siquiera se mueve. Antes no se salía, ahora ya ni siquiera se mueve. ¿Qué podemos hacer con esto? Pues colocarlo, por ejemplo. Le doblamos así un poquito la forma usando la parte más plana para la parte de atrás. Podemos hacer una pulsera, ¿no? Ya sea de la misma cadena o ya sea con abalorios similares a la piel. Y aquí tenemos los tres engarces clásicos de piedra, con piedras muy muy dispares, ¿no? Como habéis visto. Y esta es la espalda atrás. Esta tiene como forma de corazón, pero sin forma concreta, ¿verdad? Y tenemos también la de enlace. La de enlace para pulsera, para collares. Esta ya la tengo en un collar de canica, pero no sé si no lo encontráis o tal vez, claro está, que la calidad de este vídeo va a ser mucho mejor. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy, nuestra clase, muy bien. Cómo engarzar piedras de forma clásica, fácil, de principiante, con forma irregular, sin agujero y sin ranura. Y sin usar pegamento, que eso también es importante, que se usa si hace falta, ¿no? Si te ha gustado este vídeo, like, comparte, suscríbete. No olvides activar la campanita pulsando en todas las notificaciones. Muchas gracias y hasta otra.